Gracias, Padre del Cielo, porque me has creado con libertad para poder tomar las decisiones de mi vida. Te entrego mi voluntad para tener las fuerzas y la sabiduría necesaria para vivir con libertad, orientando mi vida bajo tu voluntad, siguiendo tus designios de amor. Dame el don de la alegría para permanecer dándote gracias por todo tu amor. Te amo, mi Señor, y te confío todos los planes que tengo para este nuevo día. Tú siempre estás conmigo a diario. Me encuentras en el caminar de la vida. Me das paz. Me ayudas en mis luchas diarias. Así yo te abandone, a pesar de que no te deje actuar en mi vida, tú sigues siempre fiel. Gracias, mi Dios, porque no abandonas la obra de tus manos, y hoy me das el don de la vida nuevamente, porque no has tenido reparos en amarme y mirarme con misericordia. Miras lo más profundo de mi corazón, y no puedo escapar a tu mirada. Que en todo lo que haga, Señor, en todo lo que viva, en todo cuanto pueda hacer en este nuevo día, todo sea reflejo de tu presencia en mi corazón. Me acojo a tu amor y me entrego a él sin medida, dejando que inundes mi corazón con tu luz misericordiosa. Dios Santo, Dios bueno, te dejo que obres libremente en mi vida, y no hago ningún reparo a tu voluntad. La acepto y la asumo. Mi vida está en tus manos. Asísteme con tu gracia y concédeme paz en el corazón para pensar cada decisión que debo tomar. Quiero hoy librarme de todos mis apegos materiales, afectivos, emocionales y todo aquello que me ata y no me deja disfrutar la libertad que solo tú nos das cada día. Gracias, mi Dios, porque me permites vivir un día más. Me llenas de tu voluntad y me permites ser una persona abierta a tu voluntad, aceptando que la vida no siempre es como yo quiero. Me haces fuerte para ir hacia adelante aunque tenga miedo. Tengo la certeza de que estás a mi lado, que extiendes tu mano para levantarme. Gracias por darme la posibilidad de encontrarme contigo a través de la oración, de reflexionar, de entender que todo es tu tiempo. Ayúdame para entender que cada camino que se puede presentar, por brusco que parezca, es para crecer y enseñarme algo. Aunque sea duro, aunque resista, esto me llevará a vivir de una manera más adecuada para mi felicidad. Ayúdame, Señor, a no desviar el camino. Puedo equivocarme y puedo no hacer lo correcto en determinadas circunstancias, pero en medio de todo te doy gracias porque el amor que me tienes nunca me falta y sé que nada de lo que pueda hacer me arrebatará ese amor maravilloso a prueba de todo. Sé que quieres lo mejor para mí, por eso estoy aquí abriéndote todo mi ser y suplicándote que me des todo lo que necesito para seguir adelante. Dame tu luz para seguir luchando en medio de mi debilidad y fragilidad. Dame tu alegría para ser fuente de bendición para los que están cerca. Dame tu fuerza para no caer derrotado en ninguna batalla. Quiero vivir para ti y por eso hoy te entrego todo mi ser. Gracias por todas las bendiciones que tienes preparadas para mí. En tu nombre y con la fuerza de tu Espíritu Santo salgo a hacer de este día el mejor. Ayúdame a estar libre de cualquier sentimiento negativo que quiera apoderarse de mí y permite que mi experiencia sirva de ejemplo para dar testimonio de que vives en mí. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente
en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás por el pecado me aparte de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia angélica, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saluda Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios futuro sacerdote. Que tengas un excelente día.